Cuéntanos un poco qué has querido expresar en Mi mente es mi enemigo. Pues el libro nace con una vocación de ofrecer un poco de luz en un tema que sobre el que creemos que existe mucha desinformación. La gente da mucho la espalda a la sociedad, a las enfermedades mentales, y a pesar de que son muy prevalentes. O sea, ¿quién no conoce a alguien que haya tenido una depresión, ansiedad, incluso problemas más graves? Es de lo más normal del mundo, y sin embargo, quizás por el miedo a que nos pueda pasar a nosotros, a perder nosotros la cabeza, pues preferimos ignorarlas. Y entonces lo que hemos hecho es reunir una serie de testimonios de pacientes, que sean ellos mismos quien cuenten su historia, su experiencia personal, para que el que lo lea un momento se ponga en la piel del afectado, para que se haga un poco la idea de lo que puede sufrir una persona y la falta de apoyo que tenga. Saber que se le pasa la cabeza a alguien que oye voces, o que tiene un trastorno bipolar, o que ha caído en las garras de una adicción. Y quizás sí, a lo mejor puedes decir, oye, pues me va a preocupar un poco más de este tema. Además, contamos con destacados especialistas en psiquiatría, españoles y extranjeros, y Luis Rojas Marcos, que es quien ha escrito el prólogo, para un poco pues ofrecer unas explicaciones sencillas, como haríamos en cualquier reportaje del periódico, y quien lo lea pues pueda tener sepa diferenciar unas enfermedades de otras y tenga un poco más de información de calidad, muy rigurosa. ¿Cuál es la mejor crítica que te gustaría que hicieran de tu libro el lector? Pues sobre todo que vea que los testimonios son muy sinceros y muy humanos, y que se lo lea fácil. Y bueno, no sabría decir, ya suficiente es verlo y que alguien lo compre, que estoy infinitamente agradecido, y espero que le guste, como ese es mi deseo.